Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias en TV Red. De inmediato vamos al detalle de las informaciones. Alumnos del Liceo Gabriela Mistral protestaron esta mañana pacíficamente. Para ello efectuaron un sit-in. En la oportunidad se sentaron en el hall de su establecimiento. Una novedosa forma de adherirse a la Movilización Nacional de la Educación Secundaria realizaron esta mañana los alumnos del Liceo Gabriel Mistral, para lo cual efectuaron un sit-in que no es otra cosa que sentarse sin hacer ninguna actividad. Esto lo cumplió casi todo el alumnado a la entrada principal de su establecimiento. Bueno, sí, esta manifestación la planeamos el centro de alumnos junto a un alumno cuarto medio. La idea principal es seguir movilizándonos, a pesar de que no estamos en toma, vamos a seguir toda la semana que viene haciendo este tipo de manifestaciones que la verdad llaman bastante la atención. ¿Están participando todos tus compañeros? Sí, está participando la gran mayoría de mis compañeros. Me parece una idea muy demasiado gratificante ver que los alumnos también participan de manera simultánea, que no solamente son capaces de quedarse en sus casas, que realmente sabían que iba a pasar esto y vinieron y se volvieron a sentar al liceo. Realmente yo creo que vamos a seguir con esto, que está siendo bastante fuerte, y bueno, lo único que nosotros queremos es que la educación se mejore y que se solucione el problema que está pasando. Minutos más tarde, los alumnos fueron enviados a sus hogares por parte de la dirección del establecimiento, colocando término a la jornada educativa. Los dirigentes de la movilización señalaron que van a continuar con este tipo de protestas en términos pacíficos.